Amigos, yo influyo, ¿cómo están? Bueno, yo creo que nos han enseñado muchísimas veces que la familia es la célula de la sociedad. Y sobre ese tema quisiera que volviéramos y que pensáramos qué quiere decir esto de la familia, célula de la sociedad. Bueno, pues en primer lugar, viéndolo en el tiempo y en el origen de la familia o de la sociedad, obviamente la familia fue la primera que existió. No tenemos que remontarnos ni tenemos que ser testigos de cómo empezó a funcionar la vida entre los hombres, pero es lógico pensar que pues eran, primero fue un hombre y una mujer, que se unieron, que procrearon y surgió la familia. Que después aquellos hijos fueron forjando también sus propias familias y surgieron otras familias. Y después ya llegó la organización social, distintas organizaciones sociales, en fin, las familias se fueron desplazando a otros lugares, a otros sitios, buscaban recursos que les diera la tierra, buscaban la posibilidad de trabajar la tierra, y bueno, en fin, llegó un momento en el que a lo mejor también una familia y otra familia llamaron a otras familias porque allí había recursos que se podrían explotar, que podrían trabajar, que una sola familia no los podría trabajar solo, pero que con la ayuda de otras fuerzas, de otras energías, de los miembros de esa familia, se podrían empezar a trabajar y así surgió la sociedad. Entonces, de alguna manera también tenemos que pensar que, claro, nosotros hemos llegado en un momento en el que existen muchísimas familias y existen muchísimas formas de sociedad, pero la familia fue primero. La familia dio origen a la sociedad, por eso es legítimo seguir hablando de que la familia es la célula de la sociedad. Y actualmente, cuando pensamos que a lo mejor la sociedad se está descomponiendo, que a lo mejor hay muchísimos problemas sociales, tendríamos otra vez que volver a la célula de esa sociedad, a la familia, y ver si mi familia, o sea, cada miembro de esas familias, tener esa responsabilidad por su propia familia, porque es esa célula que está haciendo ese tejido social, y ver en qué podemos nosotros mejorar a nuestra propia familia, cómo la podemos sanar, cómo la podemos mejorar, qué le podemos dar para que mejore. Incluso también darnos cuenta de que la familia es un laboratorio. En la familia nosotros aprendemos a relacionarnos y esa manera de relacionarnos con los miembros de la familia se va a proyectar después con aquellas otras personas que son un poquito más lejanas, pero que también proyectaremos esa relacionalidad. Bueno, amigos, tenemos una tarea preciosa, pero hay que empezar a trabajarla ya. Para Yo Influyo, Ana Tere López de Hierro.